El Instituto George Bush también se hace presente en este evento a través de unas palabras. Vamos a llamar a la profesora María Elena Morín, que es miembro de BEPEX, para que ella haga la lectura en inglés, en su perfecto inglés, y yo la voy a hacer en español. George W. Bush Presidential Center, April 13th, 2012. Declaration from George W. Bush Institute in recognition of Venezuelan Exile Day. Over the centuries, the United States has been a place where people who are facing persecution and violence from their own governments can find safety and solace. A través de los siglos, los Estados Unidos han sido un lugar donde las personas que han enfrentado la persecución y la violencia por parte de sus gobiernos encuentran seguridad y paz. There is perhaps no U.S. city which exemplifies this better than Miami, which has opened her arms for decades to those fleeing violence in Latin America. Sin duda alguna, ninguna ciudad como Miami para ejemplarizar esto, pues ha abierto sus brazos durante décadas a aquellos que huyen de la violencia en América Latina. Most recently, this has included hundreds of thousands of Venezuelans seeking a better and safer world for their children. We recognized and are proud of this legacy and are pleased to recognize this fact with the Venezuelans in Miami as they unveil a great statue of a great man. Recientemente se han incluido miles de venezolanos que están buscando un mundo mejor y más seguro para sus hijos. Nosotros reconocemos y estamos orgullosos de este legado y nos honra reconocer hoy a los venezolanos en Miami que develan la estatua de un gran hombre. Simón Bolívar was one of Latin America's first freedom fighters. Simón Bolívar fue uno de los primeros latinoamericanos en luchar por la libertad. We stand with today's freedom advocates at this moment as we recognize, in the spirit of the statue, the desire and the right of the Venezuelan people to be free. Nosotros respaldamos el activismo por la libertad y en este momento reconocemos, en el espíritu de esta estatua, el deseo y el derecho de los venezolanos a ser libres. James Glassman, director ejecutivo fundador, George Bush Institute. Okay. Listo. Lo hicimos.